continuamos en Jaque, desde el municipio de Río Negro, invitado especial, el alcalde de San Vicente, Jimmy Giraldo. Alcalde, estamos hablando con usted sobre Pueblo Blanco y las dinámicas que se están adelantando. Estuvimos en días pasados en San Vicente y vimos que la movilidad ha tenido una mejora. Ya hubo una desviación y creo que vienen unas adecuaciones de vías. Cuénteme usted la comunidad. Efectivamente, estamos en el proceso de la construcción del plan vial del municipio. Partimos de una primicia, que San Vicente ha crecido en los últimos años de una manera exagerada, muchas personas han adquirido vehículos y demás, pero las vías siguen siendo las mismas, entonces estamos haciendo un estudio de movilidad, de cuáles son esas vías que se necesitan, aspiramos construir una primera etapa de nuevas vías y que las administraciones que vengan sigan con ese plan de movilidad y ese plan vial para construir otras vías importantes. También hemos identificado que la propuesta inicial que se tenía mucho tiempo de tener una variante por fuera del municipio hoy no es conveniente, porque pasarían por San Vicente para ir a Concepción, otro municipio, y no entrarían. Y hoy lo que queremos es también tener una movilidad interna, pero que la gente pase por el municipio, se apropie y que haga uso de todos los servicios, del comercio y demás de nuestro territorio. Ese plan vial ya está en construcción, aspiramos que en las próximas sesiones del Consejo llevar el plan de movilidad, el plan vial al Consejo para que quede blindado y ratificado para empezar a ejecutarlo. Hay que dinamizar esa economía. Hablando de economía, tenemos grandes amigos en la colonia San Vicentina, en Cartagena, que nos siguen constantemente, Germán Zapata. Nos retroalimentan. Un mensaje para esas comunidades allá de San Vicentinos, que vengan al pueblo, que visiten, que... Claro, hay una segunda parte de San Vicentino muy importante que no está en nuestro territorio, que está en Cartagena. Es la colonia más grande y más reconocida, que ha hecho un trabajo social muy importante. Hasta concejal tuvieron. Que siempre están en contacto con nosotros. Y incluso una de las primeras acciones que yo tuve este año como alcalde fue ir a visitar a algunos amigos en Cartagena. Teníamos la idea de hacer un encuentro con todos los sanvicentinos en Cartagena, que son demasiados. Pero obviamente por el tema de la pandemia ya se nos complicó y se pararon muchas cosas, pero aspiramos retomar este proceso, fortalecer la colonia de San Vicente en Cartagena, que incluso muchos ya saben, hay unos datos muy importantes, tuvimos hasta concejal, ahora en las pasadas elecciones... Se perdió la asamblea, se por perdió poquito. La asamblea Bolívar por muy poquito. Y entonces son personas muy interesantes que han ocupado espacios y cargos muy importantes en la ciudad. La Cámara de Comercio también ha gozado de una buena participación e incidencia de la colonia San Vicentina. Y son estos espacios donde tenemos que buscar también para que nos ayuden a divulgar el municipio, a hablar del municipio y de la región. El, y tener buenos enlaces allá es importante. El tránsito cartagenero también dependía ahí del tema de la colonia. ¿Cuánta burocracia? Sí, señor, sí, señor. Alcalde, usted al tener una sensibilidad artística y una formación musical, pues me imagino, incluso en pandemia lo vimos, pues al mando de una orquesta que ambientó, hizo las delicias de la gente que estaba en esa cuarentena obligatoria. Ese tema, ¿qué preponderancia tiene en su estructura de gobierno? Bueno, toda. Nosotros hemos concebido el tema de la cultura en dos espacios, una como el quehacer artístico como tal, ligado un poco también a las actividades de lúdicas, a las actividades de deporte y demás, y otro tema, el tema de la cultura ciudadana, muy importante también, ligada también al proyecto de Pueblo Blanco. Entonces tenemos el tema de la cultura blanca, que tiene temas ambientales, temas de comportamiento, temas muy importantes, sociales, y estamos haciendo un enlace muy interesante. Y obviamente, como yo sé que usted me preguntaba por el tema artístico, también sí. Nuestra escuela de música ha sido muy importante por todos los músicos y todos los artistas que han salido de acá. Estamos buscando fortalecerla, incluso una de las primeras solicitudes que hemos hecho a la gobernación es que nos ayuden a adecuar la escuela de música, aparte pues de conseguir nuevos instrumentos y demás. Queremos llegar a muchas zonas del municipio, sobre todo rurales también, con esta propuesta y otras propuestas. Aprovecho para contarles, no me han preguntado, pero ya no, también cuéntenos. Con los municipios de embalse ya hemos adelantado en la estructuración de una propuesta para que EPM nuevamente ponga los ojos en nuestros territorios y nos apoye con los programas de educación, cultura, recreación, deporte y saberes de vida y demás. Ojalá no los tercericen, alcalde, como vienen haciendo. Y que no les den bolsas de agua para los torneos deportivos y camisetas de fútbol. EPM debe retornar más a la región.
Bueno, yo sé que hay mucha noticia alrededor del tema y de la propuesta que tenemos los alcaldes para EPM de que confíen en nosotros y que nos asignen los recursos directamente a los municipios para ejecutar esos programas. Y nosotros somos claros que es que el principal beneficiado es EPM. Cuando se busca otras figuras, como ustedes lo llaman, tercerización o demás, a veces se opaca la gestión de EPM. Y lo que se está mostrando a veces es esa marca que ponen en la mitad. Nosotros queremos que EPM confíe en nosotros y que con toda seguridad nosotros vamos a llevar el nombre y la marca de EPM a todos nuestros territorios, dándole el reconocimiento que se merecen por ese apoyo que nos hacen al trabajo cultural y deportivo de nuestros territorios. No, y EPM es una empresa reconocida, pues es innegable lo que ha hecho también por los antioqueños. Pero últimamente, pues en los últimos años quedó anquilosada la Junta y se ha estado dando un giro en eso, afortunadamente. Ojalá pues los recursos sí se reinviertan en el oriente antioqueño. Don Carlos. No, sí, ya nos hacen señas para que cerremos. Yo lo último que le quiero preguntar al alcalde, porque ya sí fue el tiempo que nos establece nuestro director y productor, Oscar el Happy Noguera, es... ¿Cómo ha sido ese tema en la gestión, en la gobernación, esa interinidad y la pandemia que no permite que ustedes ingresen a los despachos? ¿Cómo se ha suplido ese tema de gestión con las dependencias gubernamentales del departamento? Bueno, en cuanto a eso, la mayoría de reuniones es, pues, claro que se han llevado de manera virtual. Sí, hemos logrado tener cercanía con algunas secretarías. Ya en la jornada de acuerdo San Vicente se le aprobaron 18 acuerdos, unos muy importantes como es los estudios y diseños para la pavimentación de la vía San Vicente el Peñol. Entonces un paso importante porque ya con eso el próximo año empezamos a pedir ya la pavimentación. Como tal. Hemos logrado también que San Vicente sea priorizado entre 18 municipios que van priorizados para la construcción de plazas de mercado. También estamos ahí priorizados en el tema de parques del río, por el lado de la gobernación. Y en el gobierno nacional hemos avanzado mucho con el proyecto Sacúdete, también que ya lo hemos adelantado bastante. También tenemos la cancha sintética que la hemos radicado al Ministerio del Deporte y ya esperamos pues también que todos estos amigos del Oriente nos ayuden con ese tema de la gestión. Muy bien. Don Cristian Santiago. No, despidamos don Carlos, que ya nos hicieron señas. Un agradecimiento al alcalde Jimmy Giraldo, quien nos acompañó hoy, se desplazó hasta el municipio de Río Negro. Alcalde, esperamos tenerlo en otra oportunidad acá en Jaque. Muchas gracias a ustedes y obviamente por aquí vamos a estar nuevamente. Don bueno, Carlos, recuérdeme los portales antes de irnos. Conmarcapropia.com, quienesquien.co y alternativaregional.com y algunos canales comunitarios del oriente antioqueño y del suroeste que reproducen este espacio. Muchas gracias y estaremos en San Vicente reportándole todos los avances del pueblo blanco. Muchas gracias.